de salud, emprendedores de datos.com. Continuando con nuestro tutorial, voy a mostrarles cómo llenar nuestra sección de adjuntos. En el siguiente espacio, el equipo emprendedor interesado debe ingresar el enlace al documento que contenga toda la información de los requisitos mínimos habilitantes conforme con lo indicado en el anexo 1. En el anexo 1 lo encontraremos en los documentos del proceso de la convocatoria. Aquí debemos pegar una URL de donde se pueda descargar los archivos antes mencionados. Puede usar una URL pública de Google Drive, Dropbox, servidor propio, entre otros. Para finalizar este proceso debemos dar siguiente.